Hello. Are you watching me in speech class? Good. You don't know me, but I know you. I like to play a game with you. Up until now, if you... Right now, you are being watched. And if you forget for 1 second that you are being watched, you will lose. Well, what is the point of you having a working pair of legs then? Vengo de pésimo humor hoy día, de pésimo humor. Haber vuelto después de 4 semanas de vacaciones, que de verdad lo pasé muy bien en mi casa durmiendo. No echaba de menos para nada esta chacalada de gente. Vamos a entrevistar a esta señorita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas tú de la, que esta chica tan linda que entró, que entiendo que haya tenido poco voto porque en realidad no la conocía nadie, pero estupenda y talentosa la chica? Sí, estupenda, estupenda. ¿Talentosa de qué? Perrita. Mira, más allá de nos va a mostrar de lo que ya mostró en el repechaje, que fue exactamente lo mismo. Te lo voy a admitir, pues de verdad no vine a los repechajes. Por supuesto. Entiendo que por orden del Alvarito, que es del Fausto, porque él mueve todos los hilos, que viene y no viene. You don't know me, but I know you. Perdón, Sabrina, ¿no? Te invito a ponerte al medio entre dos chasquillas, tres chasquillas, guachamadas, tres de internado, lo mismo. Ya. ¿Esta te compro o no? A mi mamá, no a mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¿Cómo sientas con esa mi mamá que le dijo que tenía cara de hueco fuerte? Una vez le dijo... ¿De qué? De hueco fuerte. ¿Qué tan verdad es que dentro de la guatita de la flúor viene la droga que trae la mamá de la pancha? Es que es lógico, pues, güera, sin esa tremenda guata te caen kilo y kilo de flúor. No es verdad, yo no vengo llena de ovoides, la que viene llena de ovoides es la catiusca, la catiusca, la catiusca. ¿Qué opinas tú que te hayan a ti nominado? Pues tú, te echaron. Me echaron cagando. Y es más, te echó la Vanessa Carelli, porque por eso te perdiste. Y según tu amiga, ahora traes a otra, a la Manson. La animadora la ayudó. La ayudó porque empezó a votar pidiendo el voto por las que trabajan en la Cero para la Valentina Manson. Que la señorita Manson, perrita, el show hoy día fue patético, Manson. La pancha te ayuda, no sé si vos te comiste la pancha o la pancha te comió a vos. Mira, lo mismo. Pero ahora sé que hay un trío. La pancha les... Es más, un cuarteto, porque la Carelli, que no trabaja en la Cero, eso está pidiendo, trabajar. Y para eso, adivinen qué hace, se la pesca esta otra. ¡No! Some people are so ungrateful. Lo que pasa es lo siguiente, yo con la Sofía tenemos un pacto sanguíneo. ¡Ay! ¡No! Cruz al cielo. Sí, po, la Sofía estuvo enferma un día, me dice, amigo, ¿sabes qué? Tengo un resfriado. A ver, amigo, dije, amiga. Amigo, anda. No, amigo. Vos, ¿por qué? Porque vos sois chavete y lesbiana. Yo en este local, que era el Fausto en el 84, yo salí. ¡Cantiva! Yo fui la primera animadora de este local que sacó el Miss Fausto a un teatro que le hicimos en el teatro en la esquina. ¡Ubiqué! ¡Ya es que me está concha su madre! Cuando yo ganaba lo que a ustedes le pagan la cuarta parte hoy en día. Lita, quiero llevar la primera. Ya, Lita, ven. Cuidado, claro, que bien. ¿Cómo te ha ido en el local de las 4 mesas? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí, bien. ¿Bien? ¡Ay, pero qué ordinaria! ¡Mira el plástico! ¡Es como de chico! ¡Oye, no, pero me está! No. Y más encima, miren los cigarros que fuma. ¡Qué ordinaria! Es más grande, Belmont rojo. Sí, ¿por qué? ¿Cómo qué? ¡Hombre! Una gran transformista usaba lo mismo que tú, fíjate. ¿Qué usaba? Eso. ¿Qué? ¿Yo estoy operada? ¡No! ¡Ven, yo voy a hacerte la peona con los chetumales! ¡Estoy operada! Esta weona como si no tiene plata, esta se pone palos de fósforo, y los pintáis con brillo. ¡No, mira! ¿Cómo se te ocurre, ordinaria? Mira,
voy a sacarme esto que es muy lindo. ¡Mira qué fina! No puedo creer cómo me siento. ¡Mira qué fina! ¡Sí, vos! Porque yo sé que habla. Además, encima tengo como 30, voy adentro. Espérate un poco. Oh, sí. Ay, se siente bien. Ya, pues ya, despacito. Espérate. Despacito. Va a saltar un moco, cuidado. ¡Ay, qué asquerosa! La Manson me contó que estas weas valían 250 pesos en el mall chino. Estás enferma. Sí, a ver. Pues si eres tan estupenda, sácate las tetas. Sácate las tetas. Yo creo que hacer cambio de silicona, po. Y está hedionda. Porque con esto se ha limpiado entre medio de las piernas, que no sé lo que tiene, porque ella se cree mujer y travesti pobre, la madre aguitón. Y ella se las pone y así sonríe en la noche. ¿Qué te parece que la belleza tuya haya traído tanta controversia, tanta polémica? Mucha gente dice que tú eres linda, nada más que eso, y de talento nada. Lo que pasa es que todos partimos así, primero nos vemos bellas. A ver, espérate. Me voy a matar la Fernanda ahora. Dilo. Pero ella dijo que partió bonita, y bonita no partió. Lata nombrarla. La Darcy te aplaudía bastante. ¿Qué opinas tú de eso? Es que somos compañeras de trabajo durante muchos años. ¿Son amigas? Conocía, buenas compañeras. Cuéntame una cosa, ella tenía una pareja que después se la levantaste tú. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué te parece a ti tener un doble acá? ¿Yo tener un doble? ¿Mm? ¿Quién sería? La Aska Sumatra, que se pone en su vestido. ¡Aska Sumatra! ¡No lo puedo creer jamás! Hoy día mismo, ella, de patuísima, porque ahora como está, no. Flaca, porque no voy a llegar a otros términos, está flaca. Porque no lo ella cortando el vestido. ¿Cómo lo encontráis tú en el camarín? Patético. Aska, Solarium, basta de tierra india, weona, porque estáis toda manchada, parecís dálmata. Sí, pero a la Aska Sumatra le falta mucho para ser la Cristel Santander. Una, porque ella, la Aska Sumatra le ha pedido vestidos prestados a la Cristel. Eso es mentira. ¡Aska, ven para acá! La Aska llamó a la Cristel para pedirle trabajo, ¿no? Le he pedido papelillo, droga, hombres, no podemos compartir, porque no. ¿Por qué? No. No, porque en realidad es... Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Soy de amiga con chico de... Manso, ya dime. ¿A quién le vaya a sacar la chucha? A todas las culias. ¿A todas? No. A las que votaron por mí, no. A la Cristelcita, a la Flúor, a la Carilla, eso... Es que mira, yo ya las tengo con mis... Sí, por si yo te conozco. ¿Sabes por qué? Del ladrillo al papelillo. Por eso las culias votaron todas por mí. Corto del ladrillo a las maracas, las vuelo. Bien volá y después vota por mí, te regalo un pito, perra culiá. Y votaron todas por mí. ¿Pero qué opináis que la Morín Juno, que no fuma marihuana, votó por usted? No, ¿tiene miedo? No, ella me lo recibe porque ella se lo regala a los... ¿A quién? A los Las que cuidan autos afuera. Por favor, muestren cuando cantó la Morina. Pero me atrevo a cantar. Sí, pues me atrevo a cantar. ¿No te vayas a desmayar? Yo no me desmayo. Aquí estamos los dos. Mira, se la acerca, por favor. A que saque, acerque la llave. Saque. Meta la mano y saque algo, Katiuska. No digo así, no, porque me pifea, no voy a cantar. La verdad, yo no sé cantar. Sufrí igual un poco un trauma cuando he cantado los dos realities anteriores, que el público se manifestaba de una manera muy, no sé, muy mala, porque me desafiaron. ¿Pero qué opinas tú que el Fausto haya ovacionado a la Catalina? Esa chucha, preocúpense todas. Yo creo que mira, yo le quiero dar un mensaje a todas. ¡Va a ganar la Catalina! A todas las rostros, a las estupendas. No necesitáis ni tener dientes, posweona, para que te aplaudan. No necesitáis ni tener dientes, posweona, así que yo voy a hacer algo, espérenme.
Lita Yun Yun, ¿es verdad que tú? ¡Yun Yun! ¡Vieja ridícula! ¡Soy tan hueona vieja culia! ¡Seguí pasa el Yun Yun! ¡Yun Yun! ¡Yun Yun! ¡Lita Lin Hyun! ¡Lita Lin Hyun! ¡Lita Lin Hyun! Deja Mayra participó como doble de... qué sé yo, de la Daña de Castillo, de los Marruecos, de... Y de repente me ve entrar un caballero pelado así, cuerpo así, que parece que le gustaban las pintadas de otro local. Y había el viejo, estaba el otro viejo chico así. Y estaba hablando así, y de repente me dice, la Paris Hilton. Y yo dije, que como la Paris Hilton. Y ahí gané el concurso. ¿Cómo? Gracias, Mayrita. Te voy a regalar un celular que sí va a manejar. Tengo el mío. Este celular. Este, señoras y señores, del productor de este local. Del Álvaro, porque el Alvarito dice que los teléfonos son solamente para llamar y recibir llamadas. Acá no te llega un WhatsApp, pero por último, si te lo metí en la zona, te vibra, vos vieja. Bueno, se está mofando de mi teléfono. Le quiero decir a todas las que participan que yo no tengo iPhone, ni Galaxy, ni nada de eso. Tengo este teléfono pobre, que siempre tiene plata para llamar, no es como el de ustedes. Y con este teléfono pobre, las llamo para darle trabajo a todas ustedes. ¿Qué tienes que tener hoy en día para ganar el reality? ¡Necesito que me apoye, chiquillo, por favor, público! ¿Cómo lo voy a apoyar ahora? Si esto es lo único que hay que tener para llegar a la final, sin diente, sonrisa de mujer. Eternamente bella, bella, con un hechizo de...